y luego de conocerse el triunfo de Ollanta Humala, la bolsa de valores registró una considerable baja. Veamos cómo informó este hecho la televisión chilena. De la mañana se reiniciaron las operaciones y las acciones siguieron derrumbándose. Al final de la jornada, un desplome de 12,45%, el peor en toda la historia del Perú. Un episodio esperable, según los analistas, debido al temor a que haya un cambio en los lineamientos económicos, los mismos que mantuvieron al país con las mayores tasas de crecimiento de los últimos años a nivel mundial. Una posibilidad que descartan de plano en el equipo económico de Humala, quienes ven en este lunes negro otra explicación. Está claro de que hay acciones de carácter especulativo y donde yo creo que los especuladores van a perder dinero. Pero el efecto post-Humala traspasó la frontera y contagió a la Bolsa de Santiago. Solo el primer trimestre de este año, las inversiones chilenas en Perú sumaron más de 290 millones de dólares. ¿Respetará los acuerdos comerciales el futuro gobierno? Es parte de las preguntas que siembran el nerviosismo. Lo descarto por todos los medios posibles. No hay ninguna animadversión. Nos interesa la inversión privada porque entendemos, independientemente de la proveniencia de esta, que es fundamental para que el crecimiento sostenido se dé. Desde la banca y el mundo empresarial se presiona fuertemente por tener los nombres de algunos cargos claves para su futuro gobierno, principalmente el del ministro de Economía. Félix Jiménez y Kurt Burneo son algunos de los nombres que suenan fuerte, pero en las filas de Humala piden paciencia y aseguran que no hay nada que temer. Se va a respetar la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central de Reserva. No hay temor, no hay que dar brincos, que el suelo está parejo, ¿no? Lunes de reuniones, planificación y reconocimientos. Pese a que aún no se ha dado a conocer los resultados finales de las elecciones, Keiko Fujimori aceptó el triunfo de su rival y lo felicitó. Es fundamental que el país continúe con el rumbo económico trazado, insistió la líder de Fuerza 2011, quien se comprometió a tender los puentes necesarios para asegurar la gobernabilidad del país.